de MBM Deportes, este lunes de Guerreros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué les parece si también nosotros continuamos con más de nuestra información deportiva? Y en este momento pues, nos toca hablar de Alebrijes de Oaxaca, que empata de local ante Lobos BUAP y conserva su liderato. Vamos a ver cómo ocurrió. En el Estadio Benito Juárez, Alebrijes de Oaxaca empató a 2 goles contra Lobos BUAP en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Ascenso MX. El partido fue de ida y vuelta y los dos equipos buscaron siempre el marco rival. Lobos BUAP fue quien se acercó más en los primeros minutos con un disparo de Cristian Borja que pegó en el travesaño. Renato Román y el Pingüino San Román comenzaron a tomar las riendas del medio campo y comenzaron a surtir de balones al armador del equipo Diego Martínez, quien comenzó a abrir la cancha con Vinicio Angulo y Alberto El Venado Medina. El equipo oaxaqueño comenzó a desbordar por las bandas y Vinicio Angulo, en una escapada por la banda derecha, entró al área y centró para que Dani Santoya, en una pincelada de taquito, mandara el balón al fondo de las redes de los visitantes. Para el segundo tiempo, el técnico visitante movió sus piezas al hacer ingresar a Alberto Quintero en sustitución de Jorge Ibarra. El cambio le dio resultado a los visitantes y en un contragolpe Quintero se internó solo en el área y batió a Lucero Álvarez, quien salió a achicar, pero nada pudo hacer ante la buena definición del atacante del equipo poblano. Al verse alcanzado en el marcador, el equipo oaxaqueño reaccionó y tomó el control del partido y generando varias oportunidades de gol. Después de una excelente jugada colectiva, Diego, el arquitecto Martínez, disparó en los linderos del área chica para adelantar al cuadro oaxaqueño. Ricardo Rayas comenzó a mover sus piezas y retiró del terreno de juego a Alberto El Venado Medina, ingresando a Jesús El Churpias Moreno, quien no tardó en hacerse dueño de la banda derecha con constantes desbordes que ponían en peligro la meta del arquero de Lobos. Sin embargo, Moreno y Santoya desaprovecharon claras oportunidades de gol frente al marco visitante. El timonel oaxaqueño agotó sus cambios con el ingreso de Edgar El Quesos González y de Juan de Dios El Tanque Caballo, por Diego El Arquitecto Martínez y Dani La Pantera Santoya respectivamente. Sin embargo, en un tiro libre que parecía que no llevaba peligro, el balón se le coló a Lucero Álvarez, quien atacó mal la pelota para que los visitantes consiguieran el empate. Alebrijes se fue con todo al frente, buscando el tanto que les diera el triunfo, y en los minutos finales, Lobos BUAP tuvo que sacar de la raya un balón que tenía destino de gol. Después de esta acción, el árbitro pitó al final del partido. Con esto, Alebrijes mantiene su racha invicta y se sitúa en la cima de la tabla general con 7 unidades. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Bien por el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Continuando con el fútbol, vamos a un resumen de la jornada 3 de la Liga de Ascenso. Acompáñenos. El Ascenso MX vivió su tercera jornada, en donde los sorprendentes murciélagos comparten el liderato con Alebrijes de Oaxaca. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes. Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas empataron a 1 con Cimarrones de Sonora. Venados de Yucatán y Potros de Hierro del Atlante dividieron puntos al empatar a 2 goles. Coras de Tepic y Toros de Celaya empataron a 1 gol. El líder del torneo, Murciélagos, goleó 4-0 al Benjamín Tapachula. En el Estadio Benito Juárez, Alebrijes de Oaxaca dejó escapar la ventaja y empata a 2 con Lobos BUAP. Atlético de San Luis le pega a Mineros de Zacatecas por 2-0. FC Juárez cae en casa ante los Rayos del Necaxa por 3-0. Zacatepec contra Leones Negros quedó pendiente. Con esos resultados, los primeros 7 lugares de la tabla del Ascenso MX quedaron de la siguiente manera. Murciélagos y Alebrijes están al frente con 7 puntos. Necaxa es tercero. Lobos BUAP y Zacatepec son cuarto y quinto respectivamente. En el sexto lugar se ubica Correcaminos, seguido de Mineros de Zacatecas. Celaya se ubica en 8º lugar. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco. Eso es lo que sucedió en la jornada 3 del ascenso y ahora vamos a ver lo que sucedió en la Liga MX, a donde, bueno, hubo triunfos sorprendentes, algunos que no sorprendieron y donde el campeón Santos sigue en la última posición. Vamos a ver. Se jugó la jornada 3 de la Liga Bancomer MX. El viernes por la noche comenzó la actividad en el puerto de Veracruz, donde los Tiburones Rojos vinieron de atrás para derrotar a los Jaguares de Chiapas.
Los visitantes se pusieron al frente, fiel al estilo de la Volpe, con un estilo de juego ofensivo y vistoso. Y al minuto 19, Daniel González Vega abrió el marcador para poner la ventaja de los visitantes. Transcurrían los minutos y los tiburones no encontraban el tanto del empate. Fue hasta el segundo tiempo y con los cambios que realizó el maestro Reynoso que los escualos encontraron su recompensa. Tras un regalo de la defensa, Julio Furch empujó el balón al fondo, Jaguares no supo responder y ya sobre el final, Juan Ángel Almín se vistió de héroe para decretar la victoria del Veracruz. En la comarca lagunera, el actual campeón Santos Laguna sigue sin poder ganar y sumó su tercera derrota consecutiva al perder 1-0 con Xolos de Tijuana, que logró su primera victoria y que le da un respiro a su entrenador Rubén Omar Romano con un golazo obra de Dairo Moreno. La máquina celeste de la Cruz Azul toma impulso y derrota en casa a León, que llegaba como líder del torneo. Con un fútbol práctico y efectivo, los azules dominaron a una fiera que no pudo asentarse en el terreno de juego. Los goles de los celestes fueron obras del brasileño Fabio Santos de cabeza al minuto 31 y de Cristian, el Chaco Jiménez. Por Cruz Azul debutaron en el torneo los refuerzos Jorge Benítez, Matías Bozzo y Ariel Rojas. Las Águilas del América parece que toman rumbo y en un buen partido de fútbol derrotan por 3-0 a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los pupilos de Ignacio Ambriz supieron aprovechar los errores defensivos de los Tuzos y fueron contundentes a la hora de definir. Las Águilas anotaron por medio de Mario Benedetto al minuto 23. Por su parte, el Oribe, el Cepillo Peralta, se apuntó un doblete al anotar al minuto 79 y al 87. Con este resultado, Ambriz tiene un respiro y el América sale del fondo de la tabla. Los Rayados del Monterrey vencieron a los Zorros del Atlas en el Estadio Jalisco con marcador de 3-0. En un encuentro donde los de la Sultana del Norte aprovecharon las fallas defensivas del Atlas. Los goles del Monterrey fueron obra de Rogelio Funes Mori al minuto 39 y 41. Edwin Cardona cerró la cuenta a los 2 minutos de haber iniciado el segundo tiempo. Dorados de Sinaloa y Gallos Blancos de Querétaro dividieron puntos en el Estadio Banorte de Culiacán. El partido fue de ida y vuelta y los dos equipos saltaron a la cancha buscando el triunfo. Por Dorados anotó Roberto Nunzi al 86, mientras que el empate para Querétaro llegó al 88 por medio de Miguel Martínez. Monarcas Morelia sigue con su paso perfecto y esta vez derrotó a domicilio a los Diablos Rojos del Toluca con un marcador de 1-0. El gol fue obra de Juan Pablo El Chato Rodríguez de tiro penal. Los Diablos no pudieron responder ante un planteamiento ordenado y eficaz de Monarcas. Con esto, los michoacanos se sitúan en la cima de la tabla de posiciones y suman puntos valiosos en la tabla del cociente por el no descenso. Pumas sigue sumido en una crisis de resultados y de esta vez dejó escapar un triunfo ante la Franja del Puebla. Los universitarios estuvieron al frente 2 veces en el marcador tras las anotaciones de Fidel Martínez y Matías Britos. Sin embargo, la Franja respondió con anotaciones de Flavio Sosa, Luis Gabriel Rey y un gol de bandera de Cristian, el Hobbit Bermúdez. Con este resultado, los Pumas se quedan con solo 3 puntos y se acercan al fondo de la tabla de cocientes del descenso, mientras que la Franja respira en la lucha por no perder la categoría. Tigres de la Autónoma de Nuevo León sigue sin ganar en el torneo y apenas consigue un empate ante unas desesperadas Chivas de Guadalajara que siguen en el fondo de la tabla por el descenso. Los goles del partido fueron obra de Antonio Briseño y André Pierre Guignac, mientras que por las Chivas anotaron Raúl López y Michel Vázquez. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco. Ahí está. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya terminó, Gustavo, Pablo, muchísimas gracias, público querido, por toda su atención y deseo que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Gus. Gracias, igualmente, Pablo. Pablito. Gracias por seguir aquí en MVM Deportes. Y recuerden que el béisbol es lo máximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta mañana! ¡Abur!